Discúlpame, pero yo quisiera, porque ella lleva mucho rato de pie, de hecho no se puede Sí. sentar por su edad, sus problemas en la rodilla, entrevistar brevemente a la madre de Catherine Bisquet, la escritora Maravilloso, me acuartelada de parece. San Isidro, que está aquí desde tempranito y que sostiene ahora mismo, lleva cerca de una hora sosteniendo el rostro de Thais. Que sabemos, además, ella como madre se sensibilizó por lo que la madre de Thais acaba de vivir en un hospital cubano. Terrible. ¿Cómo está, señora? Muchísimas gracias por estar ahí. Permiso. Queríamos saber por qué está, por qué viniste, por qué sostienes el rostro de Thais, lo que quieras decir. Bueno, llevo tiempo viniendo a todas estas manifestaciones a favor del pueblo de Cuba, de la libertad del pueblo de Cuba, de la libertad de todos los presos políticos. Me da impotencia lo que está pasando con esta muchacha, con Esteban, con Michael, con Thais. Dolor e impotencia, no hacemos lo que podemos. Esta es la manera que tenemos de expresar nuestros sentimientos y el apoyo incondicional a los cubanos. Y estamos aquí para que la ONU se sensibilice y no sean más cómplices de la dictadura cubana, de los crímenes que están cometiendo contra el pueblo. Usted es la mamá de una muchacha muy valiente que es mi amiga. Gracias. Yo quisiera, si usted tiene algo que decirnos, porque ahí es justamente un episodio de violencia muy ordinario contra Katherine. Ayer la vi que salió a hablar y usted está aquí, o sea, ¿cómo se vive el estar aquí, el ver que su hija está siendo confrontada, está siendo violentada? ¿Cómo se vive eso desde el lado de acá? Mira, Omara, es un estrés tremendo. Cada vez que vemos la exposición de ella en cualquier acto, es muy doloroso. Es muy doloroso porque no puedes hacer nada, solamente postear, solamente dar like, participar en estas actividades. No se puede hacer nada más. Y todo el tiempo, el estrés que vivimos el hermano y yo es pegado a las redes. Y todo el tiempo tratando de comunicarnos con ella. Ayer cuando vimos aquello, yo pensé que aquella señora le iba a ir arriba a Caderine, Le porque iba a son pegar. extraordinarias. Así mismo. Desgraciadamente tienen tan bajo nivel o desconocimiento es desconocimiento de la verdad. Simplemente desconocimiento de la verdad. Llevan 62 años engañando al pueblo. 62 años de una prisión extrema. Es que estamos aquí y somos prisioneros de lo que está pasando en Cuba. No somos libres, estamos en un país de libertad y no te sientes libre porque llevo años pendiente de lo que está pasando, de todo el trayecto, de la lucha de los opositores en Cuba. Entonces, en realidad, estás en un país de libertad y no te sientes libre. Eso lo tiene que saber este país, lo tiene que saber la ONU. Tiene que ver todos los crímenes que han cometido con estos muchachos. Es criminal lo que están haciendo con Thais, con todos, con Esteban, con Michael, es increíble, con todo, con los 148 presos cubanos que hay en Cuba, presos políticos que hay en Cuba en estos momentos. Esto tiene que parar ya, de alguna manera tiene que parar ya. Las Omar, madres nos gustaría deberían saber de su todas salir a nombre. las calles, no solamente los muchachos, las madres tienen que salir. Si yo estuviese en Cuba, yo creo que yo estuviese presa, porque yo soy brava, yo soy brava, yo se lo decía a Katy, tú no sabes lo que tú espabilaste, porque no es que lo tuviese dormido, no es que yo soy así hace 7 años que estoy en Estados Unidos, yo nací así, yo siempre fui una oveja negra en Cuba, me miraban como una oveja negra. Y entonces la impotencia tan grande, si yo en estos momentos estuviese en Cuba, yo estuviese presa, porque no puedo con ese sistema, no puedo con ese sistema tan opresor, tan dictatorial, tan horrible que nosotros Injusto. tenemos en Cuba. Y eso tiene que parar. Son 62 años de miseria, de hambre, de opresión. ¿Cómo no van a permitir que esos jóvenes piensen como quieran? Tú tienes derecho a pensar y a moverte como tú entiendas. Tú naces libre. Como yo le dije en un escrito a Katy un día, yo te parí libre a ti, ¿por qué te quieren esclavizar? ¿Por qué quieren hacerte pensar diferente? Si yo te parí libre, tú no eres una esclava. Eso se lo dije yo a mi hija. Entonces, mucho dolor, Omar, mucha impotencia. Por eso estoy ¿Cómo es aquí. su nombre, Omara? ¿Cómo es el nombre Gracias. de ella? Ah, Minercy Rodríguez.
Minersi, queríamos saber cómo Minersi se Rodríguez. siente ser la madre de Catherine Bisquet. ¿Siente orgullo por su niña? Claro, por supuesto. Y miedo también. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Y ahí súper lindo, Mara, súper lindo. Muchísimas gracias.